nido y polo y alta cuña fue a parar a una finca conocida cerca del Camino Real, llamada Patio Bonito, donde se acabó de criar. La suerte y aquel destino y aquel deber de estudiar, se fue al pueblo de Agua Azul y algo se alcanzó a educar. Vuelo al pueblo de San Martín a un nombrado festival, allí con Hugo Mantilla, cantante profesional, y el carrao de Palmarito, los que fueron su rival. Le dio a comer sopa y seco en una forma triunfal. Luego se marchó hacia Arauca, muy contento a concursar. Cantó con Nelson Morales, Jesús Quintero y Farfán, con el profesor Montoya y el coplero sin rival. Como era Pollo de Botón, pues era una novedad. Pues era una novedad, y les ganó el primer puesto en una forma especial. El otro día en La Urraca, saló rumbo hacia Yopal. En Agua Azul lo esperaba otro proyecto ideal, baterista de una orquesta que acababan de formar, el grupo número uno de la llanura oriental. Ahí fue donde el modernismo los llevó a profesional, a tocar un fino piano, a bailar y enamorar. Las gabancitas bonitas lloraban por su gabán, no hallaban cómo atraparlo, pero él se sabía jugar. Era jugar muchas plazas de fama internacional. Con ella formó su hogar, el bienestar económico un poco lo hizo mansar. En una empresa de Colombia un contrato fue a firmar. Un contrato fue a firmar, trabajó como 5 años de una forma magistral. Entonces la gabancita cayó, le empezó a montar. Lo entorpeció por completo, que nunca iba a imaginar. Ya estando muy bien parado, todo lo hizo regalar. Le prometió la gabana que en Bogotá iba a cambiar. Y una mañana a las 5, un camión hizo llenar de todos sus coloticos y hasta el perro hizo llevar. Pero esto fue lo peor, se acabó de desprestigiar. Lo cambió por un colocho y allí lo puso, fue a criar. Sus dos gamancitos de él y otro que no es familiar.